Yo soy acá, vivo media cuadra y vivo el tipo este con el cartel y voy para ahí. El gobierno no quiere pasar de un día para el otro del narcotráfico a las farmacias. A nosotros ya nos dieron luz verde. Si usted quiere, puede testearlo. Si no quiere, puede no testearlo. Bueno, lo testeo. Primero te podemos ofrecer unos brownies con marihuana para que tengas un día más ameno. Porque queremos ser tipo la farmacia de los porreros. Además, estar en una cuadra de mi casa. ¿Ahora estás re loco? Está, entonces no, podés, no te puedo dar marihuana. O sea, fumás a las 2 de la tarde. ¿Entonces no estás re loco? No, me tomé una cerveza. ¿Estás re loco o no estás re loco? No me vuelvas loco a mí, porque yo estoy laburando, papá. No, pará, te... ¿Algún antecedente? ¿Qué antecedente? Y rapiña, hurto... No. ¿Vos sí? ¿De qué tipo? La agresión oficial y desacato. No. ¿Alguna vez te pasó levantarte un domingo y no acordarte de nada de lo que hiciste la noche anterior? ¿Pero de sacar a bailar a mujeres muy feas, ese estilo? ¿O de...? ¿Te sacaba de ese estilo? ¿Huella digital? Sí. Y te voy a sacar una fotito para el carnet. Esto de los brownies, viste, no lo comentes porque en realidad fue una cosa que surgió de nosotros. Ya tuvimos algún problemita con la policía. Miren, amor. ¿Qué es esto? El cartel es el que te lo fue. Usted no se enteró que todavía no es legal. Y el gobierno, hasta que no sea legal, va a ser muy duro con esto. Acá yo estoy laburando. En todo caso, habla con él, que viene, consume y no tiene nada que ver. Yo me enteré porque pensaba que estaba todo bien y te juro, obviamente digo. Yo, o sea, no. Tampoco me prenda fuego a mí. No, yo no. Ni ahí te voy a prender fuego. Al piso mirando para este lado. Al piso mirando para este lado. No me obliga a detenerla, señora. No, usted no me va a detener porque yo no estoy haciendo nada malo. ¿Está comiendo droga? A ver, oficial, ¿lo puedo ayudar en algo? Sí, hablé con un muchacho ahí que tiene. ¿Inscribirse? ¿Usted oficial alguna vez tuvo un exceso? ¿Eh? Alto en colesterol un poco, pero supongo que eso. Pero eso no sé, usted tiene pinta de no tener una dieta muy adecuada. O sea, se lo digo con respeto. Permiso. El oficial vino con un brownie. Se siente mal. Pará, ponete ahí, amor. ¿Atrás de ahí? Sí. Para. Levantale las patas. Y buscame unos pañales para la cabeza. Buscame. Ahí, ahí. ¡Tierres! ¿Qué pasó, Tierres? Yo estudio economía, en realidad falta alguna materia que le toca el miércoles. La próxima, nunca. Mandame tres móviles, como menos. No, tengo acá una pareja de sospechosos. A ver qué me dice. Hola, Coca, tengo un problema y yo quiero saber si tú podés enviar a tu hermano, que es abogado, a la quinta. ¿Estás vivo vos? No. ¿Eh? Él fue que se puso. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Está bien, tío? María. ¿Qué es lo que tienes ahora? A ver, ayúdame. ¿Vos sabés hacer esto? Sí, bueno, sería Dios mío. Respirá. Es una cámara oculta, muchacho. Es una joda. Quise llamar a la persona, ¿verdad? La pinta. ¡Pará! ¡Pará! Dame un abrazo, hermano. Ahora le voy a comprar poco siempre acá y me lo van a tener que dar gratis. Tío, nos ojos un poquito. Y ahí tenés un espejo, mirá. Se me acaba de levantar una siesta tremenda también. Si quieres participar del test oficial o ver los nuevos videos de la farmacia líder en venta de marihuana en el país, suscríbete a nuestro canal en YouTube o hacete amigo nuestro en Facebook en phumor.tv. Bien.